Hola, mi nombre es Mateo Álvarez Gómez y estas son las noticias destacadas del día en LPTV Esencial. Comencemos. Clasificadas a cuartos de final, Colombia venció 1-0 a Jamaica en Mundial Femenino. Un gol de Catalina Usme le permitió a Colombia quebrar la historia y clasificarse por primera vez a los cuartos de final en un Mundial Femenino al derrotar este martes 1-0 a la dura selección de Jamaica en Melbourne, Australia. Las cafeteras se enfrentarán en la siguiente fase a Inglaterra, actual campeón de Europa. El partido será el sábado a las 5:30 de la mañana, hora colombiana. 180 actividades para vivir la Feria del Libro de Manizales. La edición 14 de la Feria del Libro de Manizales comenzó este martes en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona e irá hasta el próximo domingo con un enfoque local donde los autores locales serán los protagonistas. La entrada es gratuita y estará disponible desde las 9 de la mañana todos los días. Todo tipo de literatura se estarán presentando durante los 6 días de feria, incluyendo las editoriales de las universidades. Las iglesias, construcciones que resaltan en la ciudad. Manizales es una ciudad muy religiosa, hay iglesias por todo lado, comenta un turista que llega por primera vez. Su asombro se da ya que le impresiona ver iglesias tan grandes e imponentes en cada lugar de la ciudad, en especial en el centro y barrios aledaños, donde se ven muy seguidas. Sin duda, la más imponente, con sus 115 metros de altura, es la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, en el centro de Manizales. Bicicrossista caldense logró subtítulo mundial en Escocia. La bicicrossista Luciana Castillo Díaz fue ayer segunda en la categoría de los 8 años Challenger en el Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia. El oro fue para la norteamericana Rem Senza, la plata para Luciana y el bronce para Fen Mulusien de Países Bajos. La deportista, que viajó con el aval de la federación y recursos de familiares, dijo: "Lo logramos porque es un triunfo de todo un equipo, mis papás y mi hermanita, del mejor entrenador del mundo y el mejor club de todos". Las bandas musicales encendieron la fiesta en Salamina. En Salamina, Caldas, se cumplió la edición 40 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles Hernán Bedoya Serna. Los ciudadanos destacaron que el evento, que se celebró el fin de semana, fue alegre, colorido y contó con la participación de carrozas, de pancartas, de padres de familia y representantes de cada una de las comunidades estudiantiles. Así fue el orden público durante el puente en Caldas. Resaltamos el buen comportamiento de la comunidad caldense, cero hechos violentos durante el fin de semana, indicó la policía al presentar el balance del puente festivo. Reportó 59 capturas, 28 en Manizales, por diferentes delitos, entre ellas 5 por orden judicial. Se incautó de 177 armas cortopunzantes, 2.847 gramos de estupefacientes y un arma de fuego en procedimiento de registro y control. Se impusieron 280 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite lapadera.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como @lapatriacom y en Facebook como La Patria Manizales. Hasta luego.